Vamos con la cabecera. Hola, ¿qué tal? Soy Nuria Prats. Bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo del canal. Si te ha gustado el vídeo, te suscribes, dale por aquí y al final le das la campanita para tus notificaciones. El vídeo va de lo siguiente. ¿Cómo me siento a día de hoy teniendo un trastorno de salud mental? Pues a día de hoy me siento estable, me siento bien, me siento con fuerzas, me siento con ganas para tirar adelante, me siento empoderada, me siento, en definitiva, bien. ¿Vale? Estoy contenta con lo que hago. ¿Qué estoy haciendo actualmente? El activismo, por ejemplo, que me aporta muchísimas cosas. El voluntariado, que también. Me han quitado muchas pastillas, ¿vale? Y estoy mejor de lo que estaba hace 6 años o 5 años. Estoy más estabilizada, estoy más bien, estoy menos nerviosa y sobre todo y fundamental, con menos estrés también. Porque si llegas al estrés, a mí en mi caso, me suelen aparecer los brotes, al padecer mucho estrés. Es por ello que yo pienso que debemos tener una rutina, pero no una rutina brusca. Con una rutina brusca llegas a esto de estrés. Y el estrés, pues te perjudica y te influye en tu enfermedad, en mi enfermedad, en mi enfermedad. Es cuando me empiezan a aparecer los brotes maníacos, psicóticos, las subidas, me disparo, ¿sabéis? Y las cosas. Y yo no soy consciente, es consciente Miquel, por ejemplo, de mis subidas. Una misma no se las ve la gente que te quiere, te ve las subidas cuando estás maníaca o psicótica, ¿vale? Y también decir que me encantaría tener la suerte de un día poder realizar nuestro sueño, el de Miquel y el mío, de ser papás, ser padres. Y estamos en ello, ¿eh? Estamos en ello. Ayer fui a Madrid, a una concentración de pensionistas en la Puerta del Sol. Porque fui ahí, pues para luchar por nuestros derechos, por unas pensiones justas, unos alquileres justos. Y otra cosa que quería hacer mención en el canal es que aquí en Santa Coloma hay solamente un psicólogo para toda la población. Un psicólogo ahora, tenemos un psicólogo de referencia solo. Y es vergonzoso, vergonzoso. Y desde el canal también decir que yo votaré, yo esas elecciones, si voto a alguien, será quien defienda mis derechos como paciente, como usuaria, en salud mental. Quien ponga en su campaña electoral que va a defender los derechos de las personas con una discapacidad y un trastorno de salud mental, a esos yo los votaré, ¿vale? Yo no voy a ir votando tonterías, ni yo voy a votar a lo que me interese, y me interesa quien nos defienda a nosotros, a mis derechos como persona con un trastorno de salud mental, como persona con discapacidad, como persona pensionista, ¿vale? Como persona... Esto, pues ya lo he dicho, con discapacidad, con trastorno mental y pensionista, que defienda mis derechos. Y votaré al partido que lo ponga en su programa, ¿vale? Porque veo que no os mojáis mucho por la salud mental. Os mojáis mucho quizá por otros derechos, que también son buenos, ¿no? Pero no ponéis en el cartel... ¿cómo se diría? De programa que vais a defender a la salud mental, o vais a apostar por la salud mental,
La salud mental también es una apuesta segura, porque una de cada cuatro personas padecerá o tendrá un trastorno de salud mental a lo largo de su vida. Es una apuesta segura también, os lo digo a vosotros, señores políticos, para, pues eso, para avanzar en las políticas que hacéis. Hacer más políticas sociales, ¿vale? Y no tanto como se está haciendo, ¿vale? No marcar siempre hacia el mismo punto, que si Cataluña, que si no sé qué, que si no sé cuántos. Hacer políticas sociales, reivindicar los derechos de salud mental de los usuarios, las suspensiones, un trabajo justo, no sé, yo qué sé, pisos tutelados, que aquí no los hay tampoco en Santa Coloma. Y esto, ¿no? Y quería decir esto, que yo votaré al partido que más me convenga a mí, el que defienda mis intereses como usuaria de salud mental que soy, ¿vale? No votaré panaceas, porque no puedo una chorrada, ¿vale? Y dicho lo cual, me despido, saludos, un beso, y si te ha gustado este vídeo, no tienes más que darle al like, le das al like, y te suscribes a esa tarea por aquí, y das la campanita. Como siempre, paz, amor, y un abrazo. Nos vemos en la próxima. Saludos de Santa Coloma. Adiós.